aquí tenemos una abeja. Pues muy bien, ¿no me diréis? Pues no es esto exactamente lo que os vengo a enseñar. Esto sí que es lo que os quiero enseñar. ¿Y qué es? ¿Otra abeja? Pues no. Es un Eristalinus taeniox. Un ejemplo más de mimetismo batesiano. Se llama mimetismo batesiano cuando un animal que es inofensivo ha conseguido parecerse a un animal de su entorno que no es tan inofensivo. Vamos, que es como un corderito disfrazado de lobo. El animal que estáis viendo es una mosca inofensiva de la familia Syrphidae, conocidos como sírfidos. Y la mayoría de especies que componen esta familia tienen color de avispa o de abeja, y con un nivel de perfección alucinante. En otro vídeo ya os hablaré con más detalle de los sírfidos en general, pero de momento me centraré en esta especie ya que es muy abundante y es una de mis favoritas. Por cierto, hablando de ojos, algo muy curioso es que en muchas especies de mosca puedes saber si es macho o hembra solo mirándole a los ojos, pues muchos machos son holópticos, o lo que es lo mismo, tienen sus ojos juntos por arriba de la cabeza, en comparación con las hembras que tienen los ojos totalmente separados. Se las puede ver volar prácticamente de abril a octubre, y se alimentan del néctar de las flores. A sus larvas y a las de sus parientes cercanos se las conoce como gusanos cola de rata. Vale, no tengo fotos de las larvas, pero os he hecho un dibujo bien majo. Estas larvas viven principalmente en lodos, aguas estancadas y aguas fecales. Es alucinante su semejanza con una abeja. Hasta que no le ves los ojos, tienes serias dudas de que sea una mosca. Seguramente la hayas visto alguna vez y ni lo sepas. La verdad es que hay muchísimos animales inofensivos que imitan a las abejas y a las avispas. Sobre todo a las avispas. Por algo será. Y como ya he mencionado, los sírfidos son el ejemplo perfecto, pero no son los únicos. Por ejemplo, estos escarabajos también imitan a las avispas hasta en la forma de moverse. Que sí, que es un escarabajo. Y esto es una polilla, de la familia de los sésidos, expertos en imitar a las avispas. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, no te olvides de dejarme un like, comentar y suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.